¿Qué tal, amigos de su canal El Salvador en el Campo? Miren que hoy les traemos un video, yo le llamo a estos educativo. ¿Y por qué razón? Porque hoy vamos a presentar, como ya vieron ahí el temita, cómo se hace ya con tecnología, ¿verdad?, la palpación de vacas para sacar un diagnóstico de gestación. Y ahí se pueden ver los resultados. Usan ese aparatito que se llama ecógrafo. Y en este caso, obviamente, ¿verdad?, dicho en otras palabras, es palpando vacas para saber si están preñadas, usando tecnología. Y en este caso verán cómo también el veterinario que sale en estas imágenes no solamente hace el diagnóstico para saber si una vaca está preñada o está vacía, sino que también, de haber una enfermedad, ahí mismo la puede mencionar. Por ejemplo, en el video que está, vamos a oír cuando diagnostique la vaginitis leve. Así le llama, ¿verdad? Ahí lo verán ustedes. Él lo dirá mejor que yo. Y como sé que aquí hay, y espero que así sea, ¿verdad?, que si hay algún veterinario que nos esté viendo o alguien que esté estudiando, nos gustaría saber cómo se hacía este procedimiento antes. ¿Cómo lo hacían sin el aparato, por ejemplo? Que sé que igual quizá hoy sea difícil de hallar y no todos puedan tener acceso a él. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿A puro tacto? Entiendo yo que sí, pero yo no soy veterinario. Me gustaría que en los comentarios algún amigo veterinario nos explicara eso ahí brevemente, ¿verdad? Solo para saber, o algún comentario sobre este procedimiento que se va a ver acá a continuación. Y como me he documentado un poquito buscando hoy en internet, ¿verdad?, se puede hallar mucha información para poder cumplir un diagnóstico de gestación. Encontré una información y por favor ustedes desmiéntanmelo, porque yo lo encontré así buscando un poquito, pero si de lo que diga usted dicen no es cierto, no se usan, si se hace, pues díganlo en los comentarios. Díganme que estoy equivocado, por favor. Dice, son las características con que debe cumplir un diagnóstico de gestación: alta sensibilidad, la capacidad de identificar de manera correcta qué animales están gestantes, alta especificidad, la capacidad de identificar los animales no gestantes. Siguiente dice, simple y económico, y sé que en este quizás me reclaman, ¿verdad? Poder realizarse en condiciones de campo. Y el último punto, proporcionar información adicional como la viabilidad embrionaria o fetal y el sexo del feto. Ahí está. Eso es lo que dice la información en la cual me he documentado. Y como les digo, ojalá ustedes me puedan desmentir o decir correcto, así es, ¿verdad?, en la información. Y así me voy a sentir contento, porque entonces sí diré, este sí es un video educativo. Lo voy a dejar con las imágenes ahí, con los diagnósticos que vaya haciendo aquí el doctor. Así es que ahí esperamos que lo puedan disfrutar. Ay, ocupo unas uñotas bien grandotas. Para rascar, son buenas las uñas, ¿no? Así dicen. Eso. ¿Sí, su hijo? Ese es el embrión. Sí, el que está en medio nadando, este de aquí. Ah, se apagó. Un buen torete. Nos vamos viendo, pues. Ajá. Aquel día le da, ahí está. Ahí está el embrión, mira. Ahí está, ¿eh? ¿Alcanzas a ver? Ajá. Aquí, ahí está nadando, mira. Ahí está. Para estar seguro, yo por eso la tendí aquí. Ahí está la columna vertebral, ¿no? Bueno, ahí tenemos la parte de la columna vertebral. Mire, las costillas, la columna, ahí se está moviendo, ahí está la cabeza. Si ¿Sí ve cómo están los movimientos? Este es hijo de una vaca muy buena de Colombia, de la ganadería La Candelaria, con Genghis Khan, el padre. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una preñez aproximadamente de unos 100 días. ¿Sí? Ahí está muy bien, lleva buen desarrollo. No hay mayor problema. Qué bueno. De una vaca de La Candelaria con el toro jaguar. La
azul no va a salir también la cerveza. Ahí, van a ver sí, ahí tenemos los cuernos llenos, ahí está el embrión. ¿Sí lo vieron? Ahí, justo ahí está. ¿Ya? Ahí está el embrioncito moviéndose. Quieta, niño, quieta. Ahí está. Oh. Okay. Ahí está el embrión. Aquí. Justo ahí. Lo logró ver, ¿verdad? Sí. Ok. De otra vaca que viene de la ganadería La Candelaria con toro jaguar. Después de las pones más atención ahora. Ahí está, miren. Muy bonita la preñez. Sí, caballito. Ahí está muy bien, ¿sí? Justo. Ahí está. Muy bien. Ahí está su preñez. Está muy bien. ¿Sí? Estamos con la primera, déjate, sí. ¿Qué número es este? Sí, se hicieron 22, salieron 8. ¿Allá? Sí, en la otra finca. Ya le voy a enseñar. ¿88? La Fátima me dijo, ¿eh? Doreno. La 88 es esta. También le gusta que le digan. ¿Quiero ver? Aquí está preñadita. Ya le voy a mostrar, estoy queriendo hacer una captura. Para que cuestión de segundos para que se vea. Este es el embrioncito. Ahí está. Este es este de ahí. Justamente el sol molesta. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. ¿Qué número es esta? Tenía fe que iban a salir y hay varias. Hay de las ¿qué número van? Es? La 100. Es la 100. Ahí está. Qué bueno. Si gusta, tome video. Yo voy a tratar de. En esta no hay nada. ¿Y esta cuál es? La 87. Más probable es que sí. Pudo haber quedado, pero botó el embrión. Entonces, no, no hay nada. Hay un poquito de vaginitis leve. Ya, yeah. Esta es la número 86. 86. Esta sí hay que tratarla. Por eso yo, para que no se me vaya ningún embrión, yo por eso meto el aparato, sí, claro. Siempre. Porque hay unos embrioncitos tan chiquitos que no desarrollan. Pero este está bonito. Ya le pongo un par más comida a estas jodidas para que desarrollen ese ternero. Y tenemos otra preñez de la ganadería La Candelaria, la donadora, con Genghis Khan. Ya preñez de 44 días. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Ahí está la preñez. Muy bien. Vamos ahí, ¿vale?